Nosotros estamos haciendo de 100 a 120 asistencia o auxilio en la ciudad de Posadas. Ya estamos, de los cuales tenemos de 80 a 100 lesionados con diferentes tipos de lesiones, graves, a moderadas, como muertos. En lo que va del año estamos teniendo 132 muertos por accidentes de tránsitos. En este último fin de semana tuvimos 3, el día viernes, el sábado en Posadas, el domingo tuvimos una chica joven en Campo Ramón, el día lunes también falleció una... El martes, ayer, falleció una persona de 42 años en Ruta 12, cerca de Jardín América. Y como vemos, gran parte de los accidentes, en este caso, fueron tan involucrados la moto. Nosotros, de los 22 accidentes que tuvimos durante este fin de semana, 15 que fueron en la ciudad de Posadas y 7 en el interior, más del 60% fueron de moto, moto-auto. Y las víctimas fatales estuvieron involucradas en este caso en 3 motos. ¿Es preocupante por ahí el no poder llegar a la ciudadanía con lo que es la prevención? Sí, o sea, todos trabajamos, tanto el Ministerio de Gobierno de la provincia como la municipalidad de cada lugar. Lo que siempre hablamos pasa por la concientización de la persona que nosotros, pasa por nosotros porque realmente uno que recorre la provincia y la ciudad de Posadas, vos ves que en una moto vayan 3-4 personas, vos ves chicos sin el casco, no usan el cinturón de seguridad. Muchas veces la gente que asiste al accidente nos dicen que la persona no tiene el casco. Y sobre todo los fines de semana, donde vemos también que está el tema del alcohol. Y lo que sí también vemos que aumentaron sobre todo estos fines de semana son los hechos policiales, sobre todo los hechos de herida arma blanca, herida arma de fuego. Y tenemos seguro de 3 a 4 hechos de herida arma blanca o golpiza, sobre todo en la ciudad de Posadas y en la periferia de la ciudad. Lo que pedimos siempre a la gente es que llame al 107, porque muchas veces ocurre un accidente que nos pasó la semana pasada y la gente, está la persona tirada en el lugar y nadie llama al 107. O sea, está inclusive la policía y no llaman al 107. Dice la ambulancia tarda, no viene. ¿Y quién llamó al 107? Por eso pedimos que cuando ocurre una situación, ya sea un accidente, en estos casos un incendio, una persona tirada en la vía pública o en el domicilio, agende este número y llame, porque sirve un número de emergencia provincial y nacional, que nos va a servir para cualquier tipo de situación, como ocurren los diferentes accidentes que ocurren en la provincia como en la ciudad de Posadas.